Y vamos con Sabdi Barría hasta la provincia de Coclé, porque luego de denuncias de moradores de El Rompío, esto es en Agua Dulce, el IDAN ha dicho que brindará agua potable a estos moradores a través de carros cisternas. Luego de la protesta, funcionarios del Instituto de Acueducto y Alcantarillado Nacionales de Coclé se reunieron con moradores a fin de dar respuesta a la situación de la falta de agua, que no solamente afecta al sector del Rompío, sino que también a otras áreas del distrito de Agua Dulce. Nos hemos reunido con moradores de algunas comunidades, estamos moviendo al personal de mantenimiento, de distribución, para ver cómo podemos solucionar esta situación y bueno, consiguiendo con apoyo de diferentes regionales para ver qué camión cisterna nos puede dar el apoyo. En la playa del Rompío ahorita vamos a hacer unos trabajos en la red de distribución y a la vez vamos a hacer unos trabajos de distribución con camión cisterna. El IDAN, a través de un comunicado, informó que la planta potabilizadora de Capellanía trabaja a un 80% de su capacidad debido a una falla mecánica en una de las bombas ubicadas en la estación de agua cruda. Por esta incidencia, el servicio de agua es irregular en puntos altos y alejados de la red a la cual abastece la potabilizadora como Capellanía, Pocri, Agua Dulce, Barrios Unidos, Virgen del Carmen y áreas aledañas. Para KW Continente, Inex Noticias, Sabdi Barría.